Vamos con Aliskerov aquí, creo que... A la mía por la tardanza, gente. mala la mía por la tardanza, que hoy es el cumpleaños. De... Uff, bien, Aliskerov en ese intercambio ahí. Eh, hoy es el cumpleaños de viejo y tuve que hacer unas compras ahí. El patriarcado tiene que cumplir antes. Estábamos en eso. Así que está. Uh, qué buen un do ¡Bien, buena respuesta de Alves ¡Oh, buen jab! ¡Bien, Aliskerov con ese jab! ¡Oh, buena hiking ¡Oh, qué buena rodilla! ¡Lo revienta! ¡Uh, rápido, rápido, Aliskerov! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena victoria! El cubanito 2000, gracias por la suscripción con Prime Bro. Uah, lo reventó, qué clase de combinación le metió, me. Todo empezó con el jab. Bien por Buen caos. Ese jab, ese jab lo reventó. ya esa rodilla ya lo tenía reventado ya la high también lo movió pero la rodilla lo reventó ya se desplomó Blamón99, gracias por la suscripción con Prime, bro. Buen caos, Alí Sigue creciendo. Y Ya vienen las peleas calentitas, eh. Даль. Un abrazo a todos los que van llegando por ahí, gente. Un abrazote. A un Mick Walker. No sé, bro. Johnny Walker está grande como loco, man. Brutal. Ayer, cuando, cuando salieron los face-offs, qué grande es Johnny Walker, bro. Pero grande, grande, grande. Es muy grande Johnny Walker. Quiero ver a Alisherov peleando con, con gente más top, ¿sabe? Quiero... Hasta el traductor le dice, no, cabrón, eso, eso es Dagestaní, no tengo ni idea. En Dagestaní no tengo ni idea de lo que dijo, cabrón. Eh, bueno, en esta yo iba con Alisherov... Una, una que me sale bien. En la otra. Mira quién está aquí, Andrew Schuss. La, pero está allá en Abu Dhabi, allá. Está Kevin De Bruyne. ¿Qué hace Kevin De Bruyne? Viendo la UFC. ¿En Manchester City no jugaba hoy o qué onda? ¿Qué hace Kevin De Bruyne allá? Sí, pero está lesionado, pero igual tendrías que estar con tu equipo, ¿no? Digo yo, no sé. No sé. Va, por lo menos digo yo, no sé, pero lesionado en Abu Dhabi, boludo, qué rico, la lesión más rica. Man. ¿Ya? La lesión más rica del mundo. Arabia para el City, es verdad, boludo. Seguro que está ahí hasta de radio, boludo. Tienes razón. Es verdad. Bueno, gente, acá eh, a mí me gustaría que ganara Johnny Walker, la verdad. Sería. Pondría esta división muy loca, muy loca. Pero siendo sincero, no me parece que Johnny Walker tenga para pa ganar esta pelea. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Es como el renacer de Johnny Walker lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Yo creo que hasta aquí llegó su racha. Pero me gustaría que ganara, la verdad. Una película de terror que es esto. No me dio miedo, la verdad, pero bueno. Se suponía que me diera miedo. Le metiste 100 a Camaru. Bueno, está complicada esa. La... En esa yo veo más, más oportunidad en la de Camaru, pero está. Vamos a ver qué pasa. John John contra este tipo mío, Zarpada, pelea eso. Zarpada, zarpada. Se viene una caliente. Camargo hoy gana. Vamos a ver, man. Igual están bocones. Lo... Yo no quiero decir nada, pero. Es que están bocones, boludo, porque Islam Magachev también estuvo bocón. Y no es para que él esté bocón. Pero también estuvo con Islam Makachev. Pero da. Diciéndole todo lo que le dijo a, a ¿cómo se llama? A Volkanovski. respetándolo todo el tiempo. Vamos a poner un show. Islam Makachev diciéndole, no, tú tienes que agradecerme a mí. Luego usted se levantó y le dijeron, tu rival es Volkanovski. Con Ganrod no ibas a vender ni tres Pepe ¿Quién compró? Mira, yo le compré Pepe View al viejo mío. ¿Quién le compra el PPV contra Android? ¿Quién iba a comprar el PPV de Ilan Makachev contra Android? Por favor, o sea. Agradece a Ukanovsky que el tipo dijo que sí a una pelea con 11, 12 días de anticipación. Y te pones todavía a hacerte coqui? no sé, men. No sé, pero bueno. Tenía que haber aprendido más de Javi en ese sentido y ser menos hablantín. A Hansal lo conocemos por ser un habla mierda, pero no sé, pero para mí eh, no sé por qué Islam está tan habla basura. 15 peleas, 15 victorias por el título. El que más tiene en la historia de la UFC, John John. Seis peleas por el título tiene este tipo es el que más tiene en la división de los pesos pesados. ¿Qué día es? Eh? ¿Qué día es ese? Eh? ¿Qué día es esa cartelera? Tío Orín, si Topuria vence a Volca, ¿crees que tenga oportunidad con Islam? Boludo, yo vamos a esperar primero a la pelea de hoy. Porque ya todo el mundo está dando por hecho que va a estar peleando y no es verdad, no, no es verdad. O sea, yo, hay que ver qué pasa hoy, hay que ver cómo sale Bocanovsky hoy. Vamos a esperar primero a ver qué pasa hoy y después entonces sacamos conclusiones. Daniel Combi narrando narrando aquí a, a Steve a, cagando los palos a él, boludo. Prochaska contra Alex Pereira. Pelea interesantísima, esa, buenísima. Andrade contra Mackey Sidane. Es una buena pelea. Tenían que haber apuntalado mejor este Paper View. El 2.95 tenían que haberlo apuntalado mejor. Pero da. Es lo que hay, valor. Compis, 1982. Gracias por la suscripción con Prime Bro. Bueno. Lo ponen como campeón, pero no es el campeón. Ankala F, número 3, Johnny Walker, número 7. Creo que de aquí sale, sale contendiente a título. Bueno, contendiente a título después de título, ¿no? Después de que se elija un campeón. Me parece muy difícil que la pierda esta pelea, bro. Parece muy, muy, muy complicado. Señor, Nasta, ¿no gracias por la suscripción con Prime, bro. Ven, los rusos esos dan miedo de solo mirar. No sé por qué, pero tienen caras de malos, todos.

Me estoy haciendo crecer la bamba de ruso para Halloween. <laughs> está bien, está bien. Está complicado, amigo Johnny Walker. Está complicado, hermano. Está complicado. No me la demoren, no me hagan lo mismo que en boxeo. Quiero pelea ya. No me la demoren. Que veo que me están dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Vamos. No me la demoren. Ahí viene igual que ya. Bien. Bien, bien, bien. No, Putin ni tiene barba. Pero Putin no, es, no practica el Islam, boludo. Putin no, no practica el Islam. Entonces, da. Yo no igual que bailando, tirando sus bailes de siempre. Esvaldo, gracias por la suscripción, diez meses ya, bro. Es grande Johnny Wacker, Es grande, 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 grande. Es grande este cabrón. Está gigantesco, men. Me gustaría saber cuánto pesa Johnny Wacker después de rebotar. Me encantaría saber cuánto pesa. Porque estoy seguro que este tipo pesa dos veinte, dos treinta fácil, encantado la vida. Ah, tiene esa cicatría en el hombro acá brutalmente. Es enorme la cicatriz que tiene. Y antes, camen. Ah. Así va a estar también Giri cuando vire. Supongo, bueno, no sé, habría que ver, pero. Jiri seguramente va a tener una cicatriz grande en el hombro también. Y aquí viene Ancala F. Un saludito, un saludito para toda Argentina ahí. Gana Walker por cabo. No sé, men. Estaría bueno que ganara Johnny Walker, ya lo dije, quisiera que ganara Johnny Walker. Pero, men, aunque la F es un duro. Vamos a ver qué pasa. Igual aquí entre bombazo y bombazo cualquiera se cae, ¿eh? Entre bombazo y bombazo aquí cualquiera va para el piso. Esa es la realidad. Y sualo o algo así. Gracias por la suscripción con Prime Bro. Vamos a ver aquí entre bombazo y bombazo qué pasa. 901. Para Ancala F. Bueno. Las claves que le están dando aquí a Calaf tiene que lograr el takedown, tiene que empezar rápido y... reman everyone. Ah, tiene como que recordarle a los demás quién es él. Tiene que recordarle, claro, ya entendí, recordarle a los demás qué, qué tan bueno es. Ya entiendo, ya lo que quieren decir con él. Sí, recordarle a todos, me quedé así, je. ¿qué clave es esa, o sea? Uf, esto está caliente, men. Green, reacciona al evento 5 vidas de Red Bull. Estás loco, boludo. Me agarran con el copy y me revientan. Johnny Walker es más alto y yo creo que es más fuerte también. Y tiene bastante, pero bastante, bastante más alcance que, que Anka Life. Bastante. A ver cómo trabaja con ese jap. Introducing first. The blue corner. Seven losses pasa que Johnny Walker lo han noqueado demasiadas veces man. lo han noqueado demasiadas demasiadas veces entonces ¿tá? no le tengo fe a la mandíbula de Johnny Walker ojalá que gane man. 18 weeks, one loss, one no contest. Favorito por menos 360 es Ancalaf. O sea que si gana Johnny Walker sería un sorpresón. ¿eh? Tienen que tenerse en cuenta. Si Johnny Walker logra ganarle a Ankala F va a ser un sorpresón porque menos 360 es caliente. Es caliente. Sería un sorpresón. Sería un sorpresón. Mato Muribe o algo así. Gracias por la suscripción con Prime, bro. Diez meses. Gracias por esos diez meses, bro. Vamos para la gente que se calentó la cosa. Vamos para allá. Leg kick por parte de Johnny Walker empieza en estudio. Johnny Walker ya, ya ahí, ahí, aviando. F con buenos movimientos de cabeza, no lo toca. Uh, buena derechita de Johnny Walker, entró bien. Utilizando bien un high kick por parte de Ankala F pero se queda en el brazo de Johnny Walker. Buena kick de Johnny Walker interna. Buena, Lecky ahora por parte de Ancalaev. Aunque Johnny Walker había pateado antes también. 3 a 1 en Lecky. Van por ahí más o menos. Johnny Walker tiene que seguir llaveando. Tiene que tratar de mantener la distancia con ese jab. Ancalaev tiene que entrar en la corta distancia porque es que la diferencia. Gente, Johnny Walker está mucho más grande que Ancalaev. Mucho más grande que Ancalaev. Bien chequeada esa patada por parte de Ancalaev. Buena, Lecky de Ancalaev ahora. Entró con todo. ¡Oh! llegan Calaf! Ya le cazó la Leki. La dejó pasar y lo golpeó con la, izquierda, con la derecha, perdón. Otra Leki por parte de Johnny Walker. Está grande, Johnny, bro. Ese tipo tiene que estar pesando mínimo 225-230, bro. Mínimo 225-230. Así todo pienso que Ancalaev le va a ganar. Ancalaev está moviendo muy bien la cabeza. ¿eh? Johnny Walker no lo ha podido atrapar a pesar de que tiene esa ventaja en alcance. Sigue atacando. ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! Ancalaev consigue el río. ¡Ay, Johnny Walker! ¡Ay, ay, ay, ay! ay oh, se está agarrando de guante! ¡Suelta el guante, Johnny! So, este guante, Johnny, buena rodilla voladora, pero mejor Ankala F Tiene que pararse ahí, pero le, tienen, le tiene agarrada la muñeca Ancalaev a Walker. Que, por cierto, el ámbito tiene que fijarse en eso porque creo que lo está sujetando también de guante. ¿eh? Lo está sujetando también de guante. A ver, no, no, no puedo ver bien, pero la mano de atrás se la tiene bien sujetada Ankala F No se puede levantar por eso, porque tiene que tratar de sacar ese brazo de Johnny Walker, pero ese es el brazo que tiene el hombro jodido. Entonces no sé cuánta fuerza. Ya, ya, ya ahí lo soltó. Ahora tiene que ponerse de pie, Johnny. Tiene que tratar de ponerse de pie. Sí o sí, tiene que ponerse de pie. Ya, aunque a le está dejando caer el, el, el peso en esa pierna izquierda a Johnny Walker. Buen golpe de Johnny Walker ahí. Que tiene que ponerse de pie. Tiene que tratar de levantarse ahí. Saca ese pie y levántate. Bien, Johnny. Ahí tienes que tratar de levantarte, macho. ¡Uh! ¡Qué rodillazo, Ancalá F! Que es ilegal. Ilegal. Tiene más de tres puntos en el piso. Y Johnny Walker se lo dice. Tengo tres puntos en el piso. Y le, dio, le dio una rodilla importante en la cara. Que fue ilegal. Sí, le pegó mal. Una rodilla dura. Yo creo que Johnny Walker va a seguir peleando. Me parece que va a seguir peleando. Que se tome un minutito. Porque le... Fue una rodilla muy dura. Fue una rodilla muy dura. Sí, fue un rodillazo duro. Esto me recuerda a la pelea de, de John John contra. Yo, yo sigo reafirmándome en lo mismo. Yo creo que estas rodillas deberían de ser legales como en One Championship. Yo creo que estas rodillas deberían de ser legales. Eh, se presta para mucha mala interpretación el hecho de los tres puntos. Cuando tiene rodilla, pie y pie en el piso, o sea, se hace. Son. Se presta para muchas malas interpretaciones, pero entiendo que son ilegales. Y bueno, es lo que hay. Tiene un corte en la ceja ahora mismo Johnny Walker. Tiene la ceja cortada. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Boludo, no! Johnny le está empujando al árbitro y le está diciendo que no, que hay que pelear. No, 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 ¿qué hace? ¿Qué hace este doctor? Johnny está diciendo que quiere pelear. ¿Qué hacen? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Doctor, sale de aquí. Sale de aquí, ¿qué mierda estás haciendo? Sale, sale, sale. Sale, sale. ¿Sale? quiere seguir peleando? ¿Está listo? ¿Te está diciendo que está listo? ¡Sale! Déjenlos pelear, cabrones. Si ellos quieren pelear, déjenlos pelear. Dios mío, brother. No puede ser lo mismo, brother. No puede ser lo mismo, brother. Lo que pasa es que Johnny Walker no sabe hablar bien inglés. Entonces, ¿qué pasa? Le traen un médico que le pregunta: ¿dónde tú estás? Y él no le contesta bien porque Johnny Walker quizás no entendió bien, estás en la pelea metido, en lo que sea. Dana White tuvo que venir a calmar a Johnny Walker. A ver, quiero ver qué le dijo. Me está diciendo que él no está listo para continuar y el árbitro dice no. Boludo, ¿qué sabe? Porque lo que le preguntó fue en qué país está. Yo no igual que qué mierda sabe, quizás no sabe en el país qué mierda está, boludo. Él fue ahí a pelear, me está jodiendo. Me está jodiendo, boludo. Pregúntale su nombre, pregúntale otra cosa, boludo. Esto es una tomada de pelo, men. ¿De, ¿De dónde sacaron este médico, por favor? O sea, ¿de dónde sacaron este médico? ¿De dónde sacaron este médico? No puede ser que a Calaf le den dos no contes seguido, boludo. Me parece una cosa absurda cuando Johnny Walker quiere seguir peleando. No, y para cómo hacer una derrota, lo más probable, porque John John cuando dio un golpe ilegal... bueno, y a Peter Jan le quitaron la pelea también. A Peter Jan le quitaron la pelea, qué le van a dar la pelea a Johnny Walker? No puede ser que le vayan a dar la pelea a Johnny Walker, boludo. No me lo puedo creer. No contes, bueno, no contes. Ok. Dana White le dijo: Los doctores la cagaron, pero nos, la vamos a arreglar. Vamos a arreglar esto. Pero, luego ¿cómo lo vas a arreglar? Otro corte de peso, otra pelea, ¿cómo lo vas a arreglar? ¿Cómo lo vas a arreglar, boludo? Saquen este médico a la mierda de aquí, boludo. Saquen a ese médico de ahí. ¿Cómo vas a arreglar eso? Dos tipos que se preparan tremendo tiempo para dar un espectáculo aquí y que venga un médico como y le pregunte, bueno, ¿en qué país está? ¿En qué país estamos? Le pregunta el médico. ¿En qué país estamos? Y yo ni que hace así como diciendo, yo qué sé, boludo. No le supo decir, no me lo puedo creer, hola. Le preguntó en qué país estaba, y en, qué ra en qué asalto estaban. Johnny Walker le hizo así con los hombros, como. Yo qué sé, boludo, ¿no? No, no sé, bro. Mamita. Mamita. Colboy o algo así, gracias por la suscripción, 11 meses ya, bro, gracias. Mamita. Mamita, bro. No me puedo creer. Qué mala suerte tiene Ancalaef, boludo. Mal, mal, mal. Qué mala suerte, boludo. Mamita. El color o algo así. Gracias por la suscripción con Prime, bro. Están yendo muy rápido los comentarios. Qué cadáver. Bueno. Se vienen las peleas por las que vinimos aquí. Pero yo particularmente quería ver esta pelea, bro. Yo quería ver esta pelea, bro. Yo quería ver esta pelea, bro. ¿Sabe cuál es el problema? Que Ana White le dijo, vamos a arreglar esto, pero ¿cómo lo vas a arreglar? Digamos que corran esta pelea y la pongan en la próxima cartelera con John, junto con John John. Pero tienen que hacer el corte de peso, tienen que hacer todo de nuevo. ¿Sabe? Es complicado, es complicado, cabrón. Igual está bueno, porque recuerden que van a estar peleando a Alex Pereira y Giri prochaska por el título de las 205 libras. Entonces tendrías esta pelea dentro de aquella cartelera también. Estaría bueno, ¿eh? Es una buena incorporación a la cartelera de John Jon, Pero. No sé, bro. No sé, yo quería ver la pelea hoy, man. Qué cagada, man. Qué cagada, bro. Terrible cagada. Que lo hagan en peso pactado, me ponen por ahí. Sería, sería bueno. Sería bueno que lo hicieran, por ejemplo, en 215 pactados o algo así. 215 libras peso pactado o algo así, ya. Gracias por la suscripción, con Brian. Brian. Gracias por la suscripción, bro. 12 meses ya, gracias. Igual está salado, bro. Está salado porque Johnny Walker estaba pesando fácil 2.25. Bueno, cortar 10 libras no es tanto lío tampoco. Cortar 10 libras no es No es un gran problema tampoco. Pero está. Ta. Qué feo, man. Qué feo, bro. Increíble, macho. Increíble, bro. Bro, gracias por la suscripción. No me dio tiempo a leer tu nombre, pero gracias, hermano. Se han dado cuenta de que Kamaru Usman... Le ganó al que a día de hoy es campeón de las 185 libras, Sean Strickland. Camaro Usman le ganó, boludo. No sé si lo habían pensado. Pero Camaro le ganó a Sean. Interesante eso, ¿eh? Dato perturbador, como dice Luisito Comunica. Pero interesante. Perturbador, pero interesante. Ancaladez se enojó después con Walker cuando fue su culpa. Sí, a ver. Ancaladez fue el que dio la rodilla ilegal. Tampoco se puede enojar con Johnny. Él fue el que dio una rodilla que era ilegal. No te puedes quejar mucho, mi bro. O sea, pero da. Entiendo su frustración, la entiendo, pero él fue el que dio la rodilla ilegal. Pero igual, bro, el médico... Pff, el médico está. ¿En qué país estás? ¿En dónde estás? ¿Qué asalto es este, boludo? Si hay peleadores que no saben en qué asalto están, aunque no hayan tenido una contusión. No saben en qué ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado a un peleador preguntando en las esquinas en qué asalto estamos? O sea, no, no son preguntas, me parece... Yo de última instancia le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Eso yo se lo preguntaría, ¿cuál es tu nombre? Pero da, no sé, igual yo no soy médico ni un carajo, ¿no? ¿no? No me puedo poner en esta porque no soy médico ni un carajo, pero... Bro, yo qué sé. No sé. Yo creo que igual dan a este médico le da baja, ¿eh? Yo creo que dan a este médico le da decir... ¡Baja, bro! Vamos, Camaru. Vamos a ver que... Que no entrenes dos o tres veces a día. Entrena una bien entrenada. Una vez nada más bien bien hecho. Es lo que te recomiendo. Si acaso divide un entrenamiento y el cardio mañana y tarde, si quieres, pero no entrenes tres veces al día. Yo lo he hecho y no es lo óptimo, créeme. Chimaev para ganar por KO o por TKO más 165. Chimaev para ganar por sumisión más 300. Chimaev para ganar por decisión más 250. Todas las apuestas en favor de Hansa Chimaev. Todas. Vamos. Hoy con minero Usman hoy. Quiero ver a Usman. Está complicada, la tiene complicada, Usman, sin lugar a dudas. Esperemos que no pase nada raro en esta pelea, man. que no pase nada raro, por favor. Que no pase nada raro en esta pelea, boludo. Quiero ver esta pelea tres asaltos rompiéndose la madre los dos, boludo. Vamos. Team Usman, ¿cuánta gente son de Team Usman por aquí? A ver, Slash. Po. Hoy voy a votar yo también. Hoy voy a votar yo también. Ya voté yo también. Ahí está el hermano de Usman. Ese es el hermano de Utman, creo, vestido de musulmán, boludo. Vestido con el coso y el... No sé cómo se llama esa vestimenta. Usman está sudado ya, boludo. Sabía que leyó. Estaba entrenando duro adentro. Qué grande se ve, Usman, boludo. Se ve bien. Se ve bien. Faithful Stack, gracias por la suscripción con Prime, bro. Igual está ganando Chimaef. 53-47. 450 votos a 410. Está ganando Chimaef igual en la encuesta. Vamos, Usman. Si es real que el que gane esta pelea va a pelear por el cinturón y gana Usman, les digo que sería una revancha contra Sean Strickland. Ya Usman, bueno, se lo dije hace poco, pero se lo repito. Usman ya le ganó a Strickland. ya. Increíble. 36-29. 6 pies, 6-2. 184 y medio, 185 y medio en el pesaje. 76 más alcance para Usman que para Hansel Chimaev. Una pugada más de alcance. Diego, gracias por la suscripción con Prime Bro. Of the evening. A tres euros estaría bueno que fuera cinco. Quiero ese ap afilado, Usman. 12 wins, no losses. A 100 y half pounds. Menos 355 favoritos. Hansa Chimaef en las apuestas. Shimaya. Yeah. Gracias por la suscripción con Prime Bro. No me dio tiempo a leer tu nombre, mara mía. Underdog más 2,80. Está abajo en las apuestas por 280. Positivo Camaro Usman. ¡Esto está caliente! ¡Uh! ¡Ah! Camaro Human no quiso tocar guantes. Dios empezó deteniéndole de derribo a Hansachi Buen sprawl. Hansachi Chimaev sigue insistiendo. Camaro Uman sigue y le toma la espalda a Hansa. Vamos a ver si Camaro se logra poner de pie. Sigue insistiendo. Hansachi Chimaev que le logra meter una pierna adentro. Camaro Uman se está defendiendo todo lo que puede de esos derribos. Vamos a ver si Shimaev lo puede lograr llevar a piso. Camaru sigue defendiendo muy bien este río. Qué centro de equilibrio más bueno que tiene Camaru Usman. Desgástalo, Camaru. Esto es lo tuyo. Esto es lo tuyo. Desgástalo. Desgástalo ahora. Déjalo que él se va a quedar sin gasolina en el tanque. Uy, le montó los dos ganchos. Ay, ay, ay. Le montó la espalda, men. muévete. Humman, la madre que te parió, muévete. Tienes que salir de ahí, Uzman. Sale de ahí, Uzman. Vamos, sale. ¡Sácatelo de arriba! Madre que me parió. Ahora está soportando todo el peso y quien se está desgastando es Uzman. Tiene que tratar de salir. Tiene que tratar de ponerse de pie, Usman. Tiene que tratar de ponerse de pie. No te estires, lo único que no puedes hacer es estirarte, Usman. Lo único que no puedes hacer es estirarte. Levántate, Usman. Levántate, Usman. Trata de sacar un pie y levántate. Primer asalto lo va dominando sin lugar a dudas Maev. No dejes que te ponga el triángulo, Usman. No dejes que cierre ese triángulo. Levántate, Usman. Madre que me parió. Ok, por ahora lo que está haciendo está bien, o sea... Hansachi no se está desgastando demasiado, está buscando ahora la sumisión. Usman está en una posición bastante cómoda, difícil que lo pueda someter ahí. Lo que pasa es que lo está golpeando... Ah, ese codo fue bueno. Ese codo fue bueno. Ahí se levantó Usman. Bien. Defiéndete, defiéndete, Usman. Bien, sigue defendiéndote. ¡Bien, Usman! ¡Bien! Vamos, Usman. Bien. Bien, Usman. Si Usman sobrevive, alto. está salto. Sobre, estás sobreviviendo. Igual está salto es para 18, ¿eh? Está salto es para para 18 igual. Un minuto, Usman. Un minuto, un minutico, un minutico, Usman. Es que el triángulo que le tiene al cuerpo es muy difícil de desmontárselo. Está yendo por un crank, pero a un man. Hacerlo tapear con un crank es muy difícil. Y el show, Usman, no se lo va a dejar montar. Tiene, de hecho, los hombros por delante. No, no se lo va a poder montar. Ahora, Usman. Ahora es que tienes que pararte. 30 segundos, Usman. Ahora. Ponte de pie ahora. Ahora. 20 segunditos. Gente, para mí un 10-8 para Hansar Chimaev, este primer asalto. Se defendió bien Usman, pero es, es 10-8 para mí. Si le soy sincero, 10-8. 10-8. Está bien Usman, está bien, está bien. Nunca nadie le había hecho esto a Usman, esto hay que reconocerlo. ¿eh? Nadie le había hecho esto a Usman. Nadie. Cuando digo nadie, es nadie. Ahora empiezo a dudar de si Colby Covington puede enfrentar con lucha a Hansachi Lo empiezo a dudar. Mucho, mucho, mucho. Igual ya ni siquiera están en mismas divisiones, pero... Vamos, hombre, ya vea, ya vea, ya vea. Y no te dejes cerrar más la pierna. El single leg no lo puedes dejar cerrar más. Tienes que tirar bien el sprock para atrás. Saca las dos piernas, cabrón. No me jodas, man. Y ten la rodilla lista que viene por el takedown. Ten la rodilla lista, Usman. Usman, ya. Ya vea. Tienes que tirar, mijo. Ya vea, Usman, tienes que tirar. Usman, no tira, men, tienes que tirar, bro. Usman se ve como... Está asustado Usman. Suelta ya. Ahí, suéltalo. Suéltalo ya. Buena LX de Usman. Suéltalo un Usman. Vamos. Suéltalo. Tiene miedo por el intento de Río, Ir por el jab y, y, y que le hagan el intento de arriba. Hansachi Maef ahora se pone a guardia derecha igual. Ahora cambia a guardia izquierda. Un man hace un intento de río. Buen ya, viste, suéltalo. No tengas miedo en soltar ese ya. Suelta ya. Vamos, si ese es el tuyo. Unman cambia a guardia izquierda ahora. Hansachi Maefa a guardia derecha ahora. Suelta ya, Uzman, vamos. La mayoría de la gente está dando 10-8 igual el primer asalto. 10-8. La mayoría de la gente que está saliendo en la pantalla está dando 18 Buenas Haiki de Hans Usman, suelta ya, suelta ya. Tienes que soltarte, hermano. Tienes que puntear. Tienes que tratar de soltar el ya, Usman. Pasa que tiene miedo, tiene miedo tirar cualquier cosa por el intento de río Fronky por parte de Usman ahora mismo. Public kick por parte de Hansa Chimaef ahora. Chimaef que no se ha apurado en este asalto ya de Usman ahora. No se ha apurado ahí por el derribo de Hansa Chimaef ahora. El público está luchando. Iba por el intento de derribo Usman, pero son simples jamás. Usman ni siquiera él mismo se cree que va a ir por un intento de derribo. A mí me gustaría también ver eso. DC lo está diciendo, que le gustaría que Usman fuera por el intento de ribo. Estoy 100% de acuerdo. Creo que debería ir por el... No hagas es más, Usman. no más es más eso, hombre. Si vas a hacer el derribo, hazlo, pero. Una haikis por parte de Hansachi Maef ahora. Una de las cosas que quiero decirle es que Hansachi Maef sí tiene tamaño para 185 libras. Se le ve bien a Hansachi Maef. Usman tiene que soltar más las manos, me Pues aquí asalto más incómodo de puntear este. No sé quién, quién se ha hecho qué aquí. Asalto incomodísimo de puntear este. Porque Usman no ha tirado casi, pero Hansachi Maef tampoco. Aquí está complicado, buen. Un do de Usman. No conecta, pero bueno. Una derecha al cuerpo de Hansachi Maef. hay por parte de Hansachi Maef se cae en la guardia de Usman. No hay mucho que puntear en este asalto, ¿eh? no hay donde raspar aquí. Tienen que hacerse algo porque... Oblicky por parte! ¡Oh, buen ¡Un dos de Usman! ¡Te lo dije, Men, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Buena Lecky! Bien chequeada por parte de Hansachi Bueno, ese un Do por lo menos ahora me da como ganador a Usman de este asalto. Buen do de Usman. ¡Suéltalo, Usman! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, brazo! ¡Suéltalo, men! Tú eres mejor. Ahí va a Chimaef por Uy, doble. Y lo tiene Chimaef. Sí, es que es verdad que el timing es impresionante, ¿men? Qué buen timing tiene, boludo. Impresionante. Logró lo, lo que Copy Covington no ha logrado, lo ha logrado en los dos asaltos a los que se ha enfrentado a Usman. 25 segun, segundos, Usman se está desgastando mucho los brazos aquí. Se está desgastando mucho los brazos. Usman aquí, se está quemando los brazos hay que ver esto si le funciona a Usman ahí Hansachi se soltó un poco de gran ampaw asalto complicado de puntear no sé si se lo darán a Hansachi por el takedown el undo de Usman fue muy seco también creo que el mejor golpe de este asalto fue el undo de Usman o los mejores golpes de este asalto fue ese undo entonces no sé cómo, cómo lo van a dar ha eh, complicado bueno Treu Winman se lo está diciendo vamos a perder esta pelea tienes que mantenerte arriba a él tienes, cuando le das una combinación tienes que irle arriba tienes esto tienes esto tienes que ir por esto aún más le dijeron que tiene que finalizar Treo Whitman le dijo tienes que finalizar si no pierdes tienes que finalizar le dijo uno a uno no dice nada gente porque para mí el primer asalto fue 18 ese es el tema con que pongan uno a uno no dicen nada buen job de Hansat ¿Sabes qué veo? Hansachi es más fresco en 185 libras que cuando intenta pelear en 170. Se, intenta, se tira por el derribo, Usman lo defiende bien. Bien, bien defendido, Usman. Bien defendido. Tienes que tirar ahí, ya para el cuerpo. Bien, Usman. Fronky por parte de Usman. Jab de Usman. Yo creo que Usman puede finalizar a Hansachi Maez por arriba. Man. Sinceramente lo creo. Pero no está tirando lo suficiente. Tiene que tirar más. Tiene que soltar más las manos. Entiendo que tiene miedo al timing que tiene Hansachi Maez, pero... Nada, no, no, no tira, no tira, no tira. Ni porque Trevor le dijo que tiene que tirar. Un minuto y medio, Usman, tienes que tirar, macho. Buen en un dos de Usman, ¿viste? Buen en un Do de Usman. De nuevo. Bien, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Hacerlo fallar el takedown. Ahí, házelo cobrar. Házelo cobrar, vamos. Házelo cobrar. Dale. Buen jab de Usman. Tú tienes. Buen jab de nuevo. Se cruzaron con el jab. Vamos. Vamos si tú tienes mejor striking que él. Dale, házelo cobrar a tu pelea. No tengas miedo. Dale, men. Buen jab de Usman. Buen jab por parte de Hansachi Maev también. Buen jab de Usman de nuevo. Buen jab de nuevo. Buen un dos. Vamos, Usman. Sigue con el jab. Sigue con el jab. Sigue con el jab. Buena, Buena izquierda de Usman. Buena izquierda de Usman. Sigue la Usman. Vamos. Lo que te dijo otro Winman. Dale. Dale. Bien. Intento de arriba de Usman. Vamos. Por arriba de Usman. Dale. No le pare, no le pare, no le pare. No le baje. Él está más cansado que tú, men. Vamos, queda en la mitad del asalto, brother. Ya, man. No lo dejes salir, no lo dejes respirar. Lo está dejando respirar, men. Oh, Amén, men, men, men. ¿Por qué lo dejas que te haga esto? La madre que me parió, man. ¿Por qué, brother? Ah, igual quitarme el sombrero con Hansachi Maef, ¿ok? Un tipo que consigue un, un derribo y controlar en el piso a Kamaru fan en los tres asaltos, mis respetos para él. Mi respeto. Que tiene un control de piso Hansachi Maef espectacular, espectacular. En el piso es mucho mejor que Cobbby Govington, es mucho mejor que, que todos. O sea, en el piso es muy bueno. Te, te, te domina de una manera brutal. Solamente alguien como Jesper Burns le pudo hacer realmente frente en el piso, pero Camaro Usman no tiene. Y esto lo habíamos hablado, lo habíamos hablado. El, el grappling de Jesus Burns, Camaro no lo tiene, lo habíamos hablado ya. Qué bueno es en el piso, Hansachi Maef, bro qué bueno tener este tipo de control seis minutos de control sobre Camaro Usman esto no lo habíamos visto nunca hay que quitarse el sombrero con Hansachi Maefi es lo que hay que hacer ya está, no nos queda otro y déjenme decirle si él puede derribar de esta manera a Usman a Sean Strickland yo creo que también lo va a derribar bro yo creo que a Sean Strickland también te lo va a derribar yo creo que en el piso se lo come se lo come, bro. Incluso está a punto de montarle la guardia. ¡Ay, cámara, Usman! Se da la vuelta. ¡Bien! ¡Bien, Usman! Pero qué va, quedan 20 segundos nada más. Muy difícil que pueda ganar el asalto, Usman. Muy difícil. Se puso de pie, Usman, pero complicado. eh. Tiene que buscar un milagro, Usman. Un dos. Tiene que ir arriba. High kick, Usman. Con la misma que te noquearon a ti, intenta hacerlo tú, bro. High kick. Tremenda pelea, gente. No les puedo decir otra cosa. Fue, fue una buena pelea. Hansachi Maef, esto demuestra que está a un nivel impresionante, gente. Está a un nivel impresionante, sinceramente. Tiene un nivel de lucha espectacular, Hansachi Maef. No hay duda de eso. El nivel de lucha es impresionante. Bueno, los que ponen Z, 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 no sé qué pelea vieron ustedes. La verdad, a mí me pareció un peleón, pero bueno. Da. Yo qué sé, a mí me pareció muy buena pelea. Si la pelea hubiese sido a 5 asalto, hubiese sido mejor, sin ninguna duda. Creo que esta pelea hubiese sido interesante que hubiese sido a 5 asalto, que hubiese llegado a 5 asalto. Es impresionante el, el piso que tiene hans más. Nunca, nunca, nunca nadie, nadie. Nunca le pudo hacer eso a nadie a Usman. Nadie. Ni jipper ni Golbi. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Esto nos demuestra que tiene, tiene un piso espectacular Hans Hachimaev. Sin lugar a dudas. Ven, ese intercambio final fue brutal. Fue brutal ese intercambio final. Brutal. Me encantó ese intercambio final. Muy bueno. Muy bueno. Men, yo creo que Hansard sí le gana a, a Sean Streetline. Ya estaremos haciendo video con respecto a esto. Pero yo creo que, que Hansard con esta lucha sí le gana a Sean Streetline. A ver qué, qué dicen: 29, 27. 29, 27. 29, 27. Y 28-28, Hansachi 28, Maef. Claro, porque fueron dos jueces que le dieron 10-8. Dos jueces que le dieron 10-8 en el primer asalto a Hansachi Maef. El que dio el empate le dio los otros dos asaltos a Kamaru Usman. 3 y 0. Chicos, ustedes saben qué está pasando en el mundo ahora mismo, pero lo que pasa en las aulas y ver a los niños peleando, y no importa en qué parte del mundo estén muriendo, si es en Siria, si es en Afganistán, en donde sea, no importa. Cuando los niños mueren, yo amo a los niños, todo está mal. Para mí solo ha sido tres meses. Cuando alguien muere, chicos, no sé qué decir. Musulmanes, cristianos, judíos, no importa. Por favor, estén juntos. T tenemos que vivir en este mundo y ser buenos y tratar de ser felices. Gracias, chicos. Le han dado el cinturón marrón, no el negro. El marrón le han dado a Hansachi Maez, boludo, no me lo puedo creer. Hansachi Maez es cinturón marrón, boludo. Dios mío. La cantidad de cinturones negros que hay. ¿Cómo se siente esta calidad de victoria sobre un rival como Kamara Usman? Él es un chico cool cuando él está peleando. Yo soy un gran fanático de Usman por su. Por eh, Todo lo que te puedo decir de ellos, de sus coches, de ellos es todo bueno. Su equipo es muy bueno, su coche es muy bueno. Y este cinturón para mí significa mucho. Siete años, siete años y todavía está en, en cinta marrona, boludo. Gracias a todos, le dando gracias a todos. A todos estos tipos, los amos, chicos. Ustedes me han hecho esta pelea hoy. Te ganaste hoy el cinturón marrón, Hanset. El ganador de esta pelea va a pelear por el cinturón de las 185 libras. Sean Strickland es el campeón. ¿Qué significa para ti? Mirar y ver que tú potencialmente vas a estar obteniendo esa pelea por el título. No lo sé, men, no sé qué decir. Yo, yo no vine aquí por el título, solo vine aquí a ser feliz y, a, y a aplastar a alguien. Y Dana, gracias por todo. Gracias por darme esos dos métodos para entrenar. Eso es todo lo que necesito. Gracias a estos tipos. A mi mamá. Gracias a Sean, que no sé quién es Sean. A Elatan. Elatan Ibrahimovic parece que está ahí también. Supongo que cuando dijo Elatan es Elatan a quien se está refiriendo Ibrahimovic. Los amo a todos. Estoy feliz hoy. Tengo comida para mi mamá hoy. Tengo comida para mi mamá hoy. Solo quiero decir, gracias a mi país, Chechenia. Bueno, esto es imposible traducirlo en checheno, gente mala mía. Checheno no lo puedo. Sí, hubo un juez que dio, supongo que fue así. 18, primer asalto, 19 y 19, los otros dos asaltos para Usman. La verdad es que está cabrón darle los otros dos asaltos a Usman, ¿eh? está, está complicado, pero bueno, el segundo lo entiendo, el tercero no tanto. Con el tiempo de control que tuvo Hansachi Maef y todo lo que hizo, se me complica darle el tercero a Kamaru Usman. Se me complica. Pero está. Aquí vimos un Hansachi Maef mucho más humilde. Mucho, o sea, este tipo sí me cae bien. Este tipo sí me cae bien. O sea, este, este es otro, otro Hansachi Maef. Este tipo me cae bien, boludo. Este es un tipo que puedo apoyar, ¿sabes? Este tipo me cae bien. Mira a Pablo Costa. Y el público abuchea a Pablo Costa. El público abuchea a Pablo Costa, boludo. Es un martón bancomedos, número 12. Con un campamento entero podría ser algo Camaru. ¿Pero cuál es el problema con esto? Ese, ese es mi tema con las matemáticas. Recuerdan cuando Jorge Masvidal, yo hice matemáticas en ese tiempo. Recuerdan cuando Jorge Masvidal peleó también con muy poca antelación, creo que fueron seis días, una semana, algo así, o diez días igual, contra Camaro Usman y peleó los cinco asaltos. Y después en la revancha, Camaro Usman, cuando ya tiene el campamento entero Jorge Masvidal, Camaro Usman lo noquea. Eso sí, tenemos que entender una cosa, Camaro Usman tiene 36 años. Tiene 36 años. Se está enfrentando al lobo joven de la manada. 29 tiene Hansa Chimaev. O sea, está enfrentando al lobo joven. Hacer matemáticas aquí es complicado. Es complicado. La gente de chat no se acaba de dar cuenta de lo que acaba de hacer Chimaev. Yo creo, yo creo lo mismo. Creo que muchos no se acaban de dar cuenta de, de que esto no se lo había hecho nadie en la historia de la UFC a Camaro Guzmán. Nadie, no se han dado cuenta de eso. No, 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 no han entendido la magnitud de, de lo que acaba de hacer. Me, desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista. Yo sí me tengo que quitar el sombrero ante lo que acaba de hacer este, este animal, boludo. Es un animal. Y de verdad. Bro, va muy rápido el chat, pero gracias por la suscripción con Prime. Eh, y de verdad que si Hansachi Maez va a ser así siempre. Este es Ansachi Maef me cuadra más. Un tipo más humilde, un tipo más... Me cuadra. A este tipo lo entiendo. Este tipo me cae bien. Lo que pasa es que no siempre es así. Entonces da. Ven, es increíble lo que se forma a partir de esta pelea. Lo que sale de aquí es muy importante, gente, lo que sale de aquí. Es sumamente importante es una pelea ya decisiva entre Hansachi Maef bueno decisiva pero bueno entre Hansachi Maef y Sean Strickland yo creo que Hansachi Maef lo van a ver como campeón gente me parece que van a ver a Hansachi Maef como campeón de 185 libras siempre subestimando a Sean Strickland ¿eh? siempre subestimando a Sean Strickland pero es que me cuesta no verlo de otra manera me cuesta no verlo de otra manera. Gente, hoy, hoy, no me he equivocado en ninguna predicción. Para los que dicen, la mufa, la mufa, hoy no los veo diciendo nada. La de Rizkerov, bien, me salió bien. La de Johnny Walker y Ankalaev no me salió bien porque fue un, un empate, pero ni perdí ni gané ahí. Y Maev le ganó a Kamar Guzmán ¿Me van a felicitar o no me van a decir nada? ¿Me van a felicitar o no? O nada más se va a leerme palo cuando me equivoco. ¿O qué onda? No. Es que ustedes son así, a ustedes lo que les gusta es maltratarme, boludo. A ustedes lo que les gusta es maltratarme a mí. Hacerme sentir mal. Que me acueste por la noche pensando, ¿por qué no llegan ahora, fulano? Bro, el chat está mi yo, mi hermano, pero gracias por esa suscripción con Prime, mi bro. No me da tiempo a leer, la verdad, porque el chat está pasando demasiado rápido. Se viene la pelea de la noche. Me hubiese encantado que esta pelea hubiese sido entre Charles Oliveira y Ilan Makachev. Pero técnicamente hablando, Bocanowski le dio mejor pelea que Charles Oliveira, así que tampoco tengo mucho de lo que quejarme. Pero si le soy sincero, hubiese preferido a Charles Oliveira. Tres. Dos con Leon Edward y una con Hansachi Maef. Tres. Eh, no lo sé, bro. No lo sé. No sé qué decir. Sigo pensando que Camar Guzmán es un top. Yo no lo retiraría. Sigo pensando que es un top. Ahora, si lo miramos desde un punto de vista delegado, ya es otra cosa. Pero sigo pensando que es un, un top. Sigo pensando que va a madurar a cualquier top 5. Así lo sigo viendo. En 170 libras. Sigo pensando eso. Bro, pregunta para el chat. ¿Ustedes hubiesen preferido que Oliveira peleara esta pelea? ¿O están contentos con que sea Volkanovski quien pelee el día de hoy? ¿O hubiesen.? Hubiesen preferido a Oliveira. Y la mayoría de la gente está diciendo que sí. Creo que la gente está. Yo hubiese preferido a Oliveira. Si le soy sincero, hubiese preferido a Oliveira. Hubo un video que yo no lo subí. No lo llegué a subir porque no me dio tiempo a, a editarlo. Pero era un video en el que yo estaba hablando precisamente del legado de Volkanovski y el legado de Kamaru Usman cómo podía quedar si eran finalizados si Volkanovski hoy es finalizado lo cual considero muy difícil pero si ha finalizado hoy su legado se va a poner en tela de juicio si es finalizado hoy veo muy complicado que él defienda luego contra, contra Ilia Topuria en enero lo veo muy complicado también entonces desde mi punto de vista pues no lo sé men hay que ver qué pasa capaz que gana hoy, ¿eh? yo voy a estar con él yo se los días mi predicción es que gane Islam Makachev. Pero Volkanovski siempre puede ganar. ¿Encuesta? Vamos para allá. Bro, gracias por esa suscripción con Prime. A los dos, gracias por esas suscripciones, mis hermanos. Muchísimas gracias. El chat está millón. No me está dando tiempo a leer. Les voy a hacer la... Ah, es que son suscripciones de regalo, ¿me? Son suscripciones reales. Gracias por todas esas suscripciones reales, bro. Voy con la con la encuesta. Estoy haciendo la encuesta ahora. Ok, ok, ok. Ya lancé la encuesta, gente. Ya lancé la encuesta ahí. Voy a votar por boca, yo también. Mi voto está puesto ya. Y es público. Volkanovsky. 65% para Volkanovsky. Por ahora. Bro, no sé cuántas suscripciones regalaste, pero fueron una banda. Gracias, mi hermano. Gracias. Vamos, Boca. Todo en la línea. Vengo por todo. Vengo por todo, bebé. Vengo por todo, dice Boca <susurra> Yo no sé ustedes, bro. Pero yo cuando, cuando llegan estos momentos me pongo hasta nervioso, boludo. Me pongo medio así, tenso. Me. me... No sé si a ustedes les pasa eso, que, que, pero yo me pongo medio tenso así, boludo. Eugene no está ahí. Quiero ver si Javib está en la esquina de... Otro video que no pude subir esta semana. Javib en la esquina de, de Islam. A ver si de verdad se va a presentar en la esquina como tal. Se le ve gordito Kanoski, ¿eh? Se le ve con, con librita. Se le ve pachonchito. ¿Qué pelea se viene, gente? ¿Qué pelea se viene, bro? No, Nene, todavía, y en Islam, a ver si Javi está en su esquina. No, no veo a Javi. Bueno, no sé si estará por allá atrás, pero en principio no lo veo. A ver si después está por allá atrás. En principio no lo veo. En principio no está ahí. No, está Javier Méndez, pero no está Javier. No está. Me llama la atención que Javier no esté, pero bueno, ellos sabrán sus cosas. Gracias por la suscripción con Prime, bro. Bocanovsky 6139. Interesante. Ganó Kanoki. 61-39. El Scarface, que has contribuido con 9.600 puntos. Gracias, mi hermano. Creo que por ti se decantó la balanza ahí salado. ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es muy difícil un caos de... Puede ser, porque todo puede ser posible, pero es muy difícil un caos de Bokanowski. De es muy difícil. Ah, en el ranking libra por libra, Bokanowski lo bajaron a dos. Uno está John, John dos Bokanowski. Island Macachef está a tres, Así que aquí se están jugando quién se queda con ese segundo lugar. Aquí se están jugando quién se queda con el segundo lugar del libra por libra. Interesante. Interesante. ¿Qué mierda hace Okanowski? Eh, John John en el uno si solo ha peleado una sola vez. It's a go, Papa. It's a go. It's a go, Puppy. Ladies and gentlemen, this is the event of this. my god dimostrale che tu vinite per dinero qui boca Ama. no This is been waiting for oh. Of the war fighting Albert Werner. Twenty six wins, two losses. Twenty four wins, one loss. The funding. Es maquinista loco, gracias por la suscripción, tres meses euro, gracias. Vamos oh a God bless. Let's go. Se viene la caliente, gente. Vamos, primeras de cambio. Leki por parte de Islam Makachev. Makachev a la zurda. Bokkanoki a guardia derecha. Ya saben que las Lequis se van a estar tirando internas porque son guardias encontradas, así que otra lequi de Islam Makachev Sin mucha potencia. Front kick de Makachev. leki de okanoki Mira por fuera, externa. Con la pierna izquierda. Volkanovski intentando entrar con ese jab. Islam lo hace fallar. ¡Oh! High ¡Oh! kick de Makachev. Se queda el X de Makachev. Intento de derribo por parte de Islam. Bien frenado por parte de Volkanovski. Bien Volkanovski. Están en el clinch ahora mismo. Bocanovsky intentando darle la vuelta a Clinch y le da la vuelta. Bocanovsky le da la vuelta en el Clinch. Bien, volca Bien, Volka. Hazlo sentir. Hazlo sentir la fuerza, horca Bien, Bocanovsky. Que está pegando ahora en el Clinch, pero se están pegando los dos. Ese clinch es muy potente, Islam, en ese clinch de cabeza y golpea mucho con la rodilla. Buena rodilla de Macachefa ahí. Buena rodilla de Macachefa ahí. Sigue conectando bien con la rodilla. Igual por Kanoki está en control del clinch aquí. Lo que pasa es que Islam, al ser más alto, pues conecta más rodilla Le es más fácil conectar la rodillas porque es más alto. Pero Bocca ya le dijo: Cuidado, con el arriba no te va a hacer tan fácil. y por parte de Islam Makachev. Por ahora, Makachev va ganando este asalto. Buena izquierda de Makachev. Es increíble, con el buen striking que tiene. Boskanosky, como Makachev le logra conectar a esa izquierda. En la pelea pasada pasó lo mismo. Se los dije, les dije que le iba a cagar el legado, men. Les dije que le iba a cagar el legado, se los dije, la madre que me parió. Se los dije, brother, se los dije, se los dije. Se los dije que le iba a cagar el legado, men. Se los dije, les dije que le iban a cagar el legado, Kanoki. Se los dije, men, se los dije. Se los dije. Esto es lo que pasa cuando tú vas con 11 días nada más de antelación a hacer una pelea. Man. Esto es lo que pasa. Y les dije: si le dan un KO, no va a poder pelear en enero. Ahora, ¿cómo pelea que no es quien enero? ¿Me lo pueden explicar? ¿Me lo pueden explicar? Fue brutal, fue brutal. Naja con una potencia terrible. Me quito el sombrero también con Islam. A quien di de ganador, por cierto. Hoy no estoy contento con, con ganar en la predicción. ¿eh? Hoy no estoy, no estoy contento. Me voló la cabeza, boludo. Déjenme decirles una cosa. Esto para Ilia Topuria le viene como anillas de dedo. Porque no es que después de este cabo vamos a ver cómo se recupera. Esto a Ilia Topuria le viene, mira, así, aunque no se celebre la pelea. No lo reventó, lo reventó. Mal, 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 mal. No lo reventó, lo. Sí. Sí, yo creo que este es un pobrecito Bocanoski llorando, boludo. Me da, me da lástima, boludo. Me da lástima. A mí no me dio tiempo a subir el video en el que yo hablaba sobre esto, sobre cómo el legado de Bocanoski estaba en juego por tomar una pelea con 11 días nada más, pero. Es así, boludo. Es así. Está llorando Islam Akhachev. Still. Sí, no, no, no. Damas y caballeros, aquí estoy con el campeón de la 155, cincuenta y Islam Akhachev. Islam, tú dijiste, te lo dije, te lo dije que te lo iba a demostrar. ¿Cómo se siente? No solo. No, me ponen un super chat a la hora de traducir. Siempre, eh, gracias a Dios, gane o pierda. Creo que Dulilah, eso es lo que significa, creo. Lo más loco de todo esto es que. Palestina, estamos contigo. Todos estamos contigo. Paren esto, paren esto. Y estaba hablando con Javier y me dijo, él viene con esta, con esta estrategia de abajo, abajo, arriba. Y lo hiciste para precisamente sacar de, como quiera que sea, la defensa de juego de, de Volkanovski. Ellos hicieron esto en, posible en el locker room. Ellos me, me, me empujaron, me impulsaron muy duro. Es duro, es duro. Y se los dije, esto no es como, como en Australia. Esta es mi segunda casa. Todos los fanáticos, gracias. Todo esto ha sido gracias a ustedes. Todos ustedes. A todos ustedes, gracias. Islam, todo lo que hiciste allá y en el locker room y aquí, mira, ¡pum! Y sabes que todas esas repeticiones cumplieron su cometido, lograron su, su destino. Yo primero intenté hacerle las la low kick y luego cambiarla a high kick, a tirarle la patada arriba. La estrategia era ir abajo y después arriba. Y nada cambió. Pero de nuevo tengo que decir gracias a este tipo. Tú tienes que. Que hacerlo muy bien para apagarle las luces a este tipo. Este tipo es un verdadero campeón. Gracias, Alex. Él es un verdadero campeón. Y tú eres el campeón de la 155. Gracias, mi amigo. ¿Tienes algún otro mensaje para tus fanáticos en Abu Dhabi? Aquí hablar en ruso, gente. No tengo ni idea de ruso. No tengo ni idea de ruso. ¿Crees que Ilya ganaría Islam? Ilya no tiene por qué pelear con Islam, boludo. Islam es 155 libras, Ilia 145. Ilia no tiene que pelear con Islam. Ilia lo que va a agarrar es un Bolkanovski muy golpeado ahora. Un Bolkanovski que le han dado un cabo brutal. Estaba con las luces apagadas, Volkanovski. Apagada mal, mal, mal. Denle un aplauso a Alexander, al campeón Alexander Volkanovski. Campeón paz y todo eso. Bueno. Los ajustes que hizo Makachev te sorprendieron en la pelea. No. Este tipo tiene un buen ser de golpeo. Fue una buena patada. Obviamente es duro. Esto me hiere, esto me, me afecta. Pero soy un gran campeón y qué voy a hacer. Yo siempre lo que hago es virar para atrás y volverme a recuperar y volver más duro. Tremenda cortada le hizo en la ceja, no me había dado cuenta. A la UFC, por favor, manténganme ocupado. A la UFC que me mantengo ocupado, que quiero seguir peleando, por favor, manténganme ocupado. Yo quiero virar en enero y quiero tengo que tomar ahora tengo que cuidarme esto pero este es mi trabajo y aquí ya está finalizado por ahora fue una gran patada que voy a decir de Islam Makachev. en enero quieres pelear contra Ilya Topuria esto es lo que tú estás buscando sí por supuesto por favor manténganme ocupado no, no quiero estar fuera de campamento no quiero estar sin entrenar por favor manténganme entrenando es lo que quiero y aprecio a cada uno de ustedes, gracias por estar aquí a Abu Dhabi, gracias por todo, gracias por este show. Pero sí, yo quería poner un gran show, pero es lo que es. Tú eres un gran campeón, damas y caballeros. Aplaudan a Alexander Bokanoki. El problema es que yo no sé si los médicos lo van a dejar pelear en enero. Este es el problema. Con este caos que recibió, yo no sé si los médicos lo van a dejar pelear en enero. Ese es el problema. Ahora me dicen que soy a estos haters de los rusos. Yo, yo es que no tengo cómo ganar, boludo. Yo di, hoy no fallé una puta pelea. Hoy no fallé una puta pelea y ahora soy hater de los rusos. Pero me cago en todo, boludo. ¿Cómo carajo yo quedo bien entonces? ¿Me pueden explicar a mí cómo yo quedo bien entonces? Yo los dije ganador y ahora soy hater de los rusos. La concha de la madre, boludo. O sea, es que de verdad que no, no hay cómo quedar bien, boludo. No hay cómo quedar bien. Los dije ganador, boludo. No fallé una puta pelea y ahora soy hater de los rusos. Si lo digo bien, porque lo digo bien, y si lo digo mal, porque lo digo mal. Ah, se van todos a cagar. No voy a la mierda. Chao.